Hoy es un buen día, a pesar de muchas de las cosas que se han dicho aquí. Para los ciudadanos españoles, es un buen día para el sistema democrático, es un buen día para este Parlamento y es un buen día también para el Gobierno de España. Es verdad que no es un buen día para la izquierda y es verdad que es un mal día para el socialismo español. Y es un mal día para el socialismo español porque asistimos a la culminación de una incapacidad para pactar nada con el Partido Popular. Y también asistimos al hecho insólito de ver al principal partido de la oposición prácticamente votando contra sí mismo. Esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos y ustedes lo saben. Esta es una ley para la calidad democrática. Es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión de los dineros públicos y también la manera de concebir el lugar del ciudadano en un Estado democrático. Es una ley que además es una respuesta global del sistema democrático español en un momento en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria. Nunca una ley fue afectada por tantas sugerencias en sede parlamentaria y nunca una ley cambió tanto en sede parlamentaria. Nunca desde la transición un gobierno había planteado con tanta vocación de consenso y de llegar a acuerdos la tramitación de una ley de esta profundidad y de este calado democrático. Hoy ya se sabe que el que la hace la va a pagar, incluso con la destitución del cargo, incluso con la imposibilidad de ser nombrado para un cargo similar durante el periodo de 5 a 10 años. El señor Gómez de la Serna. Con la venia, señor presidente, señorías.